Espero que estén muy bien. Oigan, ahora les voy a hablar de un tema. Me han preguntado bastante y es por qué yo escogí la carrera de nutrición. ¿Qué tan difícil fue para mí la carrera? Porque obviamente ya tengo mi licenciatura y tengo mi maestría. Por si no lo sabían, pues también tengo una maestría y esa está especializada en deportes. Así que también vamos a hacer un pequeño domingo aesthetic. Así que también... otra cosa muy importante. Vamos a estar viendo unas cositas que me trajeron. Y también, pues obviamente, unas cositas que me regalaron. Porque obviamente nutrióloga se vienen las fiestas patrias. Y pues nada, tráiganse su cafecito porque va a estar muy bueno el chisme. Y pues vamos a hacer un pequeño unboxing. Así que vamos para allá. Bueno, pues en la mañana me preparé unos huevitos con queso, que ya vieron, es mi favorita. Me hice unas tortillitas de harina recién hechas y obviamente el arte del café. Mi café de prensa con crema de caramelo y también le agregué dos sobrecitos de endulzante. Y esto fue lo que desayuné, súper deli. Voy a dejar el teléfono aquí. ¡Pero sí! Tráiganse su cafecito. Me hice cafecito de cabecera. Ay, se me caliente. Me quemé. Primeras cosas que me trajeron, de hecho me las puse acá. Great. Suplementos. La niña suplementos. Me acaban de traer estos suplementos. Que este es de la marca. Ay. Este es de la marca Inmune Más. Muy buenos. Esto es para proteger tu sistema inmune. Estos me los han mandado cada mes. Es de la marca Life Max. Pues este es colágeno hidrolizado, este es vitamina C y D y cúrcuma y jengibre. Pues esos me los estoy tomando de que prácticamente día a diario. Y vean, fabulosa y bella como siempre, fabulosa y bella como siempre. Pero lo otro es lo mejor, lo otro es lo mejor. Yo lo voy a poner pausa. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo se los voy a enseñar, pero... Oigan, estoy pelona, o sea, no me pusieron bien las pestañas, se los dije en el video anterior, pero hoy estoy más pelona que nunca. De hecho, ahora sí, esa es mi mirada natural porque no tengo pestañas. Pero pues bueno, nos trajeron un paquetito de Stradivarius y nos trajeron un gran paquete de Bershka. Yo, ustedes no van a soportar esto. No van a soportar esto. ¿Cómo quedaron? Esto me lo quiero poner para, no sé si para el concierto de Daddy Yankee, porque vamos a ir, obviamente, o al concierto de Bad Bunny. Es un corsé muy lindo, la verdad, vean. La cinturita que se te hace, luego con las mangas que están brillositas. Ya saben que a mí me encanta esto, todo lo que brille. Nos vamos a cambiar para que lo vean. El otro paquete, es que quiero que vean, es que ya me puse las botas, pero aquí están. Ahorita se las voy a mostrar, pero están bien lindas. Están muy lindas, no están soportando. Bueno, la otra cosa. A ver, ahorita voy a poner el paro. Bueno, la otra cosa. Quiero que lo vean. Es un chatecito. Y dice París, mi ciudad favorita. París, la ciudad del amor. No sé, vamos a poner. Nos lo ponemos. Vamos a ponernos con el uno. Uy. Se le va a caer la batería a la cámara. Ahí está. Vean. Vamos a pararnos. Para que vean. No importa. Vean las botas. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo, súbelo más seguido. Me pasó mangueando. A ver si consigo. Qué risa. Güey, no están soportando, yo lo sé. Se le va a acabar la batería y pues ni modo. Si no se le acaba la batería, se los voy a contar otro día porque va a tardar bastante tiempo en que llegue el cargador. Porque se me olvidó mi cargador en Hermosillo, lamentablemente. Entonces les voy a cortar rápidamente esto. Les voy a contar un poquito del por qué yo decidí y cómo me empezó a gustar nutrición. Realmente yo considero, o sea, viéndolo así, el tiempo, si regresamos el tiempo atrás, un poquito de solo, yo creo que esto de la nutrición me empezó a gustar. Me siento como una Kardashian, de que, hola. Desde que el Bur se hizo trans, no consumimos ese tipo de grasas aquí.
Pero sí, a mí me empezó a gustar la nutrición en la preparatoria. Me gustó, como ahí me di cuenta que me empezó a gustar mucho sobre la alimentación y más que nada nutrición. Porque yo recuerdo, mi pequeña yo me recuerdo haber buscado como que muchos artículos de nutrición, luego como preparar recetas saludables. Yo creo que empezó desde ahí como que mi gusto por la nutrición. Sin embargo, también en ese entonces yo quería estudiar medicina. Ahorita les voy a contar un poquito respecto a eso, cómo pasó todo el trayecto de que por qué elegir también la carrera de nutrición. Pero pues nada, también hubo un tiempo de mi periodo de la preparatoria que yo dejé de comer. Yo me considero que a lo mejor yo pasé por un trastorno, porque la verdad, chicos, es muy pesado, es muy estresante, la verdad, a esa edad que te estén diciendo qué carrera debes de escoger, obviamente para que te dediques a eso toda tu vida. Y luego te comes toda tu vida. Entonces, a mí me estresó mucho eso. Yo estaba casi en el último año. Ya faltaban como 6 meses, probablemente para proceder, obviamente para pasar a la universidad. Yo recuerdo que dejé de comer. Realmente no porque no me gustara la comida, o sea, realmente siempre he amado la comida. Pero yo creo que caí como en un tipo de depresión. O sea, la verdad, no quería comer. Y adelgacé mucho, o sea, si ahorita estoy delgada, créanme que antes era un palito. Entonces, yo dejé de comer. Hubo un momento en que mis amigos obviamente se empezaron a dar cuenta. Y recuerdo muy bien que uno de ellos, y Marco, estás viendo esto, yo me acuerdo mucho de ti, que tú me dijiste: oye, Dulce, come algo. En verdad, se me empezaba a caer el cabello, mi piel se tornó pálida. Si yo soy morena, créanme que, o sea, súper pálida me miraba. Y ya me di cuenta que obviamente cuando se me empezó a caer el cabello, dije, ¿saben qué? O sea, pues obviamente necesito ayuda. Y mi mamá también, yo creo que se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Y se me hacía comentarios de que estás muy flaca. Algunos de esos comentarios eran muy hirientes, la verdad. Porque obviamente yo siempre he sido una estructura muy delgadita. Y todas mis partes, o sea, mis brazos son muy delgaditos. Yo me acomplejaba mucho con mis piernas, porque mis piernas siempre han sido literal flacas, patas de pollo. O sea, en ese entonces yo me acomplejaba mucho por mi cuerpo. Espero que si tú estás pasando por esta situación, pidas ayuda. Y realmente ninguna persona tiene el poder de hacer comentarios ajenos respecto a tu cuerpo. Y tampoco tú, realmente es tu cuerpo, deberías de amarlo y respetarlo. O sea, yo en ese tiempo, la verdad, también como que me odiaba un poco, porque pues obviamente me sentía muy delgada. Y fue como que dije, ¿sabes qué, Dulce? Necesito un tienes un problema. Entonces pues empecé a comer, obviamente empecé a comer. Creo, a nadie le comenté esta situación hasta el día de ahora. Ha pasado, yo creo que más de 10 años. Entonces sí, empecé a comer. Obviamente empecé ahí como que a alimentarme mejor, investigar cuál era la mejor nutrición, obviamente, que yo debería de tener, obviamente por la pérdida del cabello. Más que nada fue lo que busqué. Me suplementé, recuerdo que compré suplemento de biotina. Pues obviamente no me sirvió de nada, porque pues realmente lo que necesitaba era proteína, era carne. Entonces, pues obviamente, pues ya lo sé, ¿no? Porque ya, carrera de nutrición y más lo de deportes, más la nutrición deportiva en el fútbol, pues obviamente tú te das cuenta de muchas cosas. Y pues sí, chicos, así les contaba. Entonces, ya cuando entré como el proceso de para entrar como el proceso de la universidad, yo en ese entonces, como les digo, yo había decidido obviamente estudiar medicina. En ese año, en lo que obviamente me agüité mucho, me agüité demasiado, me tomé como el año sabático, porque también había aplicado para otras carreras. Sin embargo, yo no me había considerado para las otras carreras. Y de esas carreras no me había aplicado para nutrición. No recuerdo para qué otras carreras había aplicado, creo que químico-biológica, ni nada que ver obviamente con medicina y nutrición. Maybe con medicina sí. Y quizás un poquito con nutrición, obviamente por los análisis, pero yo no me miraba ahí. Entonces me tomé un año sabático, empecé a trabajar con mi hermana, obviamente me puse a estudiar más, porque realmente esa vez fueron como lugares para, obviamente, para haber quedado, pero pues no me dieron el lugar. Y me enfoqué mucho en el trabajo, en el trabajo donde hacía, pero me enfoqué más que nada en el estudio. Estudié demasiado.
Pero en ese entonces también, o sea, me di cuenta que me gustaba la nutrición porque me seguía investigando cosas. Luego también, o sea, como que me gustaba cocinar y me encantan obviamente los postres, me encantan las galletas, me encantan los pasteles. Aquí donde me ven, me encantan los pasteles. Pero sí, ya otra vez volví a aplicar para la Universidad de Sonora. Yo recuerdo que apliqué para medicina, apliqué para nutrición y para también obviamente para reforzar que sí obviamente quería estudiar medicina. O sea, en mi mente decía sí, es que sí es lo que quiero. También había aplicado para para medicina en la Universidad de Oregón y ahí les va el chisme. Quedé en todas. O sea, yo recuerdo que quedé en todas, pero la verdad fue ahí como que dije, la verdad fue una, no sé, o sea, creo que me la puse más difícil yo, porque ahora sí fue como que, oye, pues quedaste en todas, o sea, toma una decisión, qué es lo que realmente quieres tú en tu vida. Y yo recuerdo que para, obviamente para poder inscribirte a una carrera, tú necesitabas pagar. Ese día que yo necesitaba pagar, era el último día así como para pagar y ya tenía las dos, es más, imprimir las dos boletas, la de nutrición e imprimir la de medicina. Ese día me acompañó mi hermano y ya mi hermano me dijo de que pues es dulce, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Cuando estoy en el banco, o sea, yo quería, tenía ganas de llorar, o sea, yo no sabía lo que iba a hacer, no sabía lo que realmente quería, o sea, vean chicos, la verdad. Pero espero que les haya gustado mucho el video de ahora, la segunda parte se los voy a contar después. Y no olvides suscribirte a todas mis redes sociales, búscame en Instagram como Nutrition by Candy, mi cuenta personal, iCandyB, y la otra... Ah, en TikTok es igual, Candy Nutri. Entonces, así que nos vemos para la próxima. Chao.